Hello, good evening. Hello. How's it going? How's it going, guys? How are you? Hello. Hey, what's up? Vamos a esperar un par de minutitos a que se incorporen todos los compañeros, ¿ok? Para comenzar con esto. En eso sigo con las tareas de la universidad. Ok, mientras tanto pueden hacer cualquier pregunta con referente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hello. Hi, okay. I think we can start. Podemos comenzar, creo yo. Bien, con lo que hemos visto hasta ahora, de hecho, ustedes ya pueden hacer introducciones. Okay. Eso debería de ser algo fácil. Y no ser tan complicado, ¿no? Vamos a ver. So, vamos a revisar lo que hemos visto hasta ahora. Ocupando el verbo to be. Okay. Let me just share my screen. Okay, so here is what we saw before. Aquí está lo que vimos antes, okay? Ok, no, Liz, la lista lo pasamos a media clase y al final de la clase. Es importante que estén todos, ¿verdad? Eso sí. Ok, good. So, welcome, everybody. Ya vimos esto, ya vimos la forma afirmativa del verbo to be y la forma negativa. So, let's talk about affirmative sentences. ¿Qué son las oraciones afirmativas? Decir algo positivo. Recordemos que el verbo to be es ser o estar. So, ¿qué estaría diciendo si digo I am happy? Soy feliz. ¿Soy feliz o? Estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz, correcto, ok. You are at school. Estoy en la escuela. You are at school, you. Tú estás en la escuela. Correcto. O estás en la escuela. Correcto. Tú estás en la escuela. He is hungry. He is hungry. ¿Hambre? He. Él está enojado. Mm-hmm. Nos podemos confundir bien fácilmente entre hungry y angry. Angry se escribe de manera diferente. Ok. Angry es, okay, sorry. Angry se escribe A-N-G-R-Y, A-N-G-R-Y. Angry. Angry. Okay. ¿Hambriento? So, aquí sería, ajá, estás, oh, perdón, él está. Él está hambriento. Hambriento. Very good. Okay. She's a nurse. Ella es una enfermera. Ella es una enfermera. Very good. Okay. It is big. Esto es grande. Eso. Ajá. Eso. O simplemente es grande. Es grande. It's big. Okay. Acordémonos de las contracciones, ¿verdad? I sería apóstrofe M. I apóstrofe M. So, I'm happy. You apóstrofe R-E, you're at school.
You're at school. Okay. He, apostrophe S. He's no sé. Hungry. Okay. Lo mismo con she. She's a nurse. Lo mismo con it. It is big. Okay. It's big. Okay. So that's affirmative. Let's go with negative. Okay. So I have I am not sad. I'm not sad. No estoy triste. No estoy triste. Very good. Okay. You aren't at home. Él no está en casa. Tú no estás en casa. Tú no estás en casa. Very good. He isn't thirsty. Thirsty. What is thirsty? Él no está sediento. Very good. That's right. Él no está sediento. She isn't a pilot. Ella no es piloto. Perfect. Ella. She. Ella. She isn't a pilot. Okay. Oh. It isn't small. It isn't small. Eso no es pequeño. Good. Eso no es pequeño. O simplemente no es pequeño. Si se entiende que en contexto estás hablando de eso, de un objeto. Ok. Good. Questions? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok. Good. Bien, de la otra manera también tenemos plurales, decíamos. We are early. We are early. So, venís a clase y no hay nadie en la clase. Nosotros estamos temprano. Correcto. Estamos temprano. Nosotros estamos temprano. You are students. Ustedes son estudiantes. Ustedes son estudiantes. Very good. They are quiet. Ellos están tranquilos. Ellos están en silencio. En silencio. Ellos están en silencio o ellos son callados. Callados. They're quiet. Very good. Okay. We aren't late. We aren't late. It's the opposite of early. Nosotros no estamos tarde. Good. You aren't teachers. No, maestros. Ustedes. No son maestros. Correcto. Ustedes no son maestros. They aren't noisy. They aren't noisy. Ellos no son ruidosos. Perfect. Ok, guys. Bien. Quiero que noten una cosa. Ahorita hemos hablado de adjetivos. Sad. Ok. Thirsty. Small. Late. Noisy. Early. Quiet. Hungry. Big. Happy. Ahora bien. At school sería un lugar. No es un adjetivo. Ok. En la escuela. Es un lugar. O sea, un nombre. At home, lo mismo. A pilot. De igual manera podría ser que esté calificando. Sí, es un nombre. Pilot. Ok. Teachers, igual. Students, igual. Son nombres. El punto es, no hemos ocupado ningún verbo hasta ahora más que el verbo to be. Ojo con esto. Ok. Para hacer una pregunta. A ver, ¿quién me mueve esta oración? They are quiet. A una pregunta. Are they quiet? Perfect. Bien, y esta regla aplica para todas las preguntas cerradas en todos los tiempos gramaticales. Bien, en primer lugar, cuando digo una oración afirmativa o positiva, como le quiera llamar, voy a alzar mi voz. Voy a poner más fuerza de voz en el verbo principal o los verbos. ¿Ok? I am happy. I'm happy. You're at school. He's hungry.
El verbo to be en este caso sería donde más voy a usar la fuerza. ¿Ok? ¿Got it? ¿Sí lo entendieron? Got it. G-O-T. G-O-T. ¿Ok? I-T. Yo no lo entendí, profe. ¿Podría volver a explicarlo? Ok, correcto. En oraciones afirmativas, no importa el tiempo gramatical. ¿Ok? Pero estas tres estructuras, positivo, negativo y pregunta, se entona en el verbo principal. Cuando decís afirmaciones, el verbo principal es donde pones la fuerza de voz. Es I am happy. Luego veremos el verbo, el presente simple, la otra semana, a partir del lunes. Y ya podremos decir, I love my mom. Yo amo a mi mamá. ¿Dónde está la fuerza? Igual en el español hoy, yo amo a mi mamá. ¿Ok? Ahí está la fuerza, en el verbo. ¿Okay? En el verbo. En este caso, como estamos viendo solo el verbo to be, en afirmaciones, el verbo to be es el que tiene la fuerza. I am happy. I'm happy. It is big. It is big. She is a nurse. ¿Oye, sí? Ok. En el negativo, y esto aplica para todos los tiempos gramaticales, en la forma negativa, voy a alzar mi voz un poco, no gritar. Voy a alzar mi voz, voy a poner fuerza en mi entonación en la negativa. I'm not sad. I'm not sad. You aren't at home. He isn't thirsty. She isn't a pilot. It isn't small. It isn't small. Siempre en la negativa. Ok. Está bien sencillo, solo enfócate dónde vas a alzar la voz un poco al entonar en cada estructura gramatical, positivo o negativo. Ahora, en las preguntas cerradas, las que solo respondes sí o no, o yes or no questions, como le llaman algunos teachers. ¿Por qué? Porque solo respondes yes they are, no they aren't, yes she is, no she isn't, yes I am, no I'm not. Bien, en estas vas a subir tu voz en la última palabra antes del signo de interrogación. Antes de mencionar el signo, ¿ok? Esa palabra es la que va a llevar la fuerza de voz. Entonces diría, are they happy? 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 Perfect. Very good, Gloria. Are they happy? Okay. Okay. Is she rich? Mm-hmm. That was? Is she rich? Is she rich? Okay. Are you students? Are you students? Okay. Good. Okay. Are we early? Are we early? Okay, repito. Are we early? Bien, vamos a practicar algo, chicos. Cada vez que vean una R, en este ejemplo, en medio de una palabra, su lengua se va a enrollar hacia atrás. Ahorita necesito que ustedes exageren. Poco a poco, van a ir agarrando esa posición. Su lengua no está acostumbrada. Entonces, digamos, hoy, early. Oh, very good. Good, mom. Early. Early. Okay, very good. La palabra carro en inglés. Car. 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 Perfect. Good, guys. Very good. Car. Okay, contractions. Pasa diferente cuando la R va precedida de una T, por ejemplo, en esa palabra. Contractions. Miren, de una sola palabra se puede sacar tanto. Cuando ves que una palabra termina en
T-I-O-N. Ok. You're welcome. Se pronuncia Shen. 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 Okay. Shen. 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 Contraction. Okay. Contraction. Repeat. Action. 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 Okay. Repeat. Emotion. 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 Question. 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 Okay. Cuidado ahí. No digan question. 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 A ver, escuchemos. Question. Question. Me siguen diciendo Sean. La palabra es Shen. Question. Question. Ahí está, perfecto. Question. 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 Perfecto, chicos. Excellent. Question. You got it. Bien. Escucharán algunos profesores incluso decirlo así. Question. What is the question? Pero si ustedes ponen atención a películas en inglés, canciones, lo que quieran, van a poder identificar eso. Paréntesis. Hey, me dejaron tirado ayer. Completamente. Solo dos llegaron a las sesiones uno a uno. Chicos, no es regaño y a la vez sí. No, hombre, no me dejen solo. Se siente feo estar ahí 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos esperando que alguien llegue. Como que soy dependiente de tienda. Y no, le hubiese dicho a alguien más. De hecho, lo dije. Ahí estaba el link. O sea, y el mensaje era claro. No sé, alguien quería unirse, pues lo podía hacer. Miércoles vamos a ser más organizados con eso. Por favor, recuerden, me dejo encargada a Flora Lorena. Para que me regañe el miércoles. Teacher, usted dijo que nos íbamos a organizar mejor. Sí. Yo quiero ser la primera. Perfecto, vamos a ver. Ahí, el que diga, y ser sinceros, ¿no? Si no podés, me decís en un momento, mire, teacher, a mí me programaron hoy, pero yo no puedo. No pasa nada. Se le da la oportunidad a alguien más. Ok. Okay. That's important. Bien. Volviendo a la pronunciación. Ayer les recomendaba a las dos personas que estuvieron entrar a una página que está ahí en su chat. Por motivos de copyright, no puedo ni siquiera mencionar la página, ¿no? Pues ahí está. Pruébenla, seleccionen la opción que dice US. Esto es como un buscador, como el buscador que usualmente utilizamos cuando ingresamos a internet. Solo que abajo de la lupita, abajo del buscador, les va a aparecer tres acentos. Espérame, voy a ver. Ok, va a aparecer US, que es United States. El segundo es UK, United Kingdom, o sea, inglés de Inglaterra, eso no lo queremos. ¿Más? Y el último dice AUS, australiano, acento australiano. No, tiene que ser US, ¿ok? US. Bien, ¿cómo funciona eso? Ahí hay una lupita, ustedes ponen ahí la palabra que quieren escuchar y le dan Enter. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a cargar varios videos. El primero... Eso sí, tienen que estar atentos, porque son videos cortos donde aparecen mencionando esa palabra. Aparece Barack Obama, aparece Hillary Clinton, personalidades, conferencias, todos los videos que están en YouTube. Y abajo están los controles. Hay un control para siguiente, si no les gustó cómo pronunciaron o no lo entendieron, le dan siguiente. Que va a cargar, dependiendo de la palabra, si será la cantidad de resultados que obtengan. ¿Ok? Okay. Es muy útil, pues ahí ustedes pueden escuchar claramente de alguien de habla inglesa, digamos, cómo se pronuncia X palabra. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, entonces te doy un ejemplo más para terminar este corto tema. Esta palabra que ves acá, ¿ok? Esta palabra que ves acá, muchos profesores la pronuncian answer. Perdón, answer, answer, dicen algunos. Ok, yo te voy a decir que digas
Answer. 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 Así como answer. Se oye. Ok, vas a decir answer. 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 Ahí está. Ok. Answer. Tan fácil como eso. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque en mi experiencia, luego, con el moverse del tiempo, ahorita vas en básico 1, cuando veas en básico 5, ya ni se te va a escuchar el E, sino que vas a sonar como answer, 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 como A. Ok, poco a poco. Good. Ok, so, ¿creen que han aprendido algo? Of course. Of course. Les decía algo. Vean las expresiones, ¿no? Las expresiones son muy importantes. ¿Ok? Eso lo vimos el primer día. ¿Ok? Let's listen and then we will practice. Hello. How's it going? Great. How about you? Great too. What's your name? My name's... Digo mi nombre. And yours? My name's... Okay. And yours? Y digo el nombre. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English student. And you? Me too. Okay, todo esto, las dos oraciones que se salen del contexto del verbo to be son what do you do, que es ¿qué haces? Es decir, ¿de qué trabajas, de qué vives, verdad? Y la otra... el how about you, tal vez, ¿qué hay de ti? Se los leo rápido, dice, hola, ¿cómo te va? Hello, how's it going? Great, how about you? Grandioso, ¿qué hay de ti? O, ¿ti? Es lo mismo, ¿no? How about you? Great too, grandioso también. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Oh, my name's, decís el nombre. And yours, mi nombre es María, y el tuyo. Tony, nice to meet you. Nice to meet you too. Eso quiere decir, gusto de conocerte. Gusto de conocerte también. Hey, what do you do? Oye, ¿qué haces? Okay. I'm an English student. Soy un estudiante de inglés. ¿Y tú? Me too. Yo también. Ok. Good. So, vamos a practicar eso súper rápido. Lo voy a dividir en pequeños grupos. Ok. Toman turnos. Uno es A, el otro es B. Uno es A, el otro es B. Practicar por menos dos veces. And then we come back. Ok. Les voy a enviar esta imagen de la conversación. Los espacios en blanco son para sus nombres. Creo que ya todos captaron eso. Questions? No. No. Mi room. Ok. This is going to be fun. Va a ser divertido hacer esto, ¿ok? Let me send the image first. God, where are you guys? No los encuentro. Okay, there you are. Okay, ahí está en el WhatsApp group el cuadrito este para que lo puedan utilizar. Okay, let's do it. Okay, let's go. No Spanish. Good evening. Hi, good evening. Bien, chicos, nos estamos dividiendo en grupos pequeños para poder practicar con la imagen que se les ha enviado al grupo de WhatsApp. Ahí tienen. I'm sorry, teacher. I have a problem with my car. Oh, don't worry. Don't worry, that's awesome. Yeah. It's okay. Don't worry, Ivan. Thank you. Okay, did you get the invitation? Yes, I have. Okay, good. Accept I go, it. I go. Okay, let's go. La imagen.
Hola, buenas noches. Aquí el micrófono, por favor. Buenas noches. Ok, ahí les envié esta imagen. Vamos a ver si las pueden utilizar todos, ¿eh? Okay. Aprovechemos el tiempo, chicos. Hello, who is going? Great. Great. How about you? Great, too. What's your name? My name is Michelle. And yours? I'm Mavis. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English student. And you? Me too. Good. Very good. Now listen. Hello. How's it going? How's it going? Perfect. Okay, next. How about you? Okay. ¿Ya notaron que yo no digo la A? How about you? Ok, y la O se convierte en A. How about you? Ok, decíamos en tono, perdón, en tono, en las preguntas cerradas, en tono, en la última palabra, ¿no? How about you? Perfecto, ok. Decíamos great. 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 Okay. Great. Luego decían por ahí. Oh, no digo what do you do, como normalmente dirían a cualquier profesor. Es what do you do? What do you do? What do you do? Perfect. What do you do? una vez más. What do you do? Perfect. What do you do? La letra T no se pronuncia. La letra D y T están entre dos vocales. Waru. ¿Oí? Waru. Ok. Suenan suave. A r en lugar de t o d. Ok. Entonces decís, What do you do? What do you do? What do you do? Ahí estás, perfecto, Mavis. What do you do? What do you do? Perfect. Okay, next, Rafa y Nestor. 1, 2, 3. Hello, how is it going? Great. How about you? Great, too. What's your name? My name is Nestor, and yours? I'm Rafael. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English student, and you? Me too. Woo! Very good. Bien, una vez más, háganlo una vez más cada uno, okay? Ahora, okay. alternen un chico con una chica y viceversa, ¿ok? Good job, guys. Ok, ahora, ¿alguien que le tome la captura de esto y lo pueda compartir? Porque me voy. Oh, ya lo tenían, ¿no? Ahí está en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Voy a otro grupo. I'm going to another group, ¿ok? Be back. Bye. Perfecto. Blanca y Gilberto. Okay. Mm-hmm. Hello. How is going? Great. Okay, voy a hacer una pausa. A ver. Vamos a creo que me faltó articular un poco con ustedes antes de enviarlos a los grupos. So, listen and repeat. Hello. Vamos, hello. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. From the other side. Hello. Sorry. Okay. Again. Hello. 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 Okay. Hello. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Okay, Gloria. How's it? How's it going? Perfect. How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? How's it? How's it going? Perfect. How's it going? How's it going? Great. 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 How about you? How about you? How about you? How about you? Ajá, quitemos la A y la O suena como A. How about you? 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 Perfect. How about you? How about you? Ahí estás. How about you? Great too. Great too. Great too. What's your name? 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 Perfect. Okay, luego vamos con nice to meet you too. Hey, hey. My name. Vamos hasta abajo. Hey, what do you do? Hey, what do you do? Hey, what are you doing? What do you? What do you? Do. What do you? Do. Una vez más, what do you do? What are you doing? Ahí no dice doing. What do you do? What did you do? Perfect. What did you do? Excellent. Okay, vamos a intentarlo. ¿Quién va? Blanca y Gilberto. Okay. One, two, three, action. Hello. How's se me olvida. Okay, How's it going? It's going. Great. How about you? Great too. What's your name? My name's Gilberto, and yours? I am Blanca. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you? Okay, what do you do? What did you do? What do you do? Excellent, Gilberto, huh? I am an English student, and una vez más, Blanca, una vez más. I'm an English student. Una vez más, I'm an English student. I'm an English student. And you? Me too. Me too. Okay. I think me too. Great. Me too. Okay, do it I'm one more time. Voy con otro grupo y luego volvemos todos a la sesión principal, ¿ok? Okay, gracias. ¿Alguien tiene esto para que lo comparta o esté en una computadora? Déjelo ahí. Yo estoy usando el teléfono. Okay. Es que en la compu no se escucha. Está en el grupo de WhatsApp también, ¿ok? Ok. Good. Okay. Okay, guys, do it one more time. You can do it. Buenas. Buenas. Good. Hey guys, let me see what you got. Déjenme ver qué tienen. Vamos a ver. One, two, three, action. Oh, how are you doing, Marvin? Great. How about you? Great too. What's your name? My name is Marvin. And yours? I'm Jose. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, what do you do? I'm an English student, and you? Me too. Okay, let's practice. Hello, how's it going? How's it going? How's it going? Okay, next. How's it going? Great. How about great. You? Permítame, vamos despacio. Great. Great. How great. About you? How about you? Bien, esa palabra about, omito la A y la O suena a A.
How about you? About you. How about you? Y eso siempre, teacher. Sí, siempre se omite la. A ver, esto es la manera en la que yo la pronuncio, José, es como la manera natural de hacerlo, ¿ok? Los teachers, muchos teachers te van a decir, how about you? You, no, yeah. Acuérdense, you. How about you? You. How about you? Ahí estás. Great. How about you? Great too. How about you? Perfect. Okay. Great too. Great too. What's your name? What's your name? Ojo, yo no estoy diciendo your. Estoy diciendo your. What's your name? What's your name? Very good. What's your name? Okay, your name. Vámonos hasta abajo con What do you do? Good, Jose. What do you do? Ajá, no es do, no. A ver, what do you do? A ver, suena a guaro. What do you do? Perfect, you got it, Maureen. What do you do? You got it. Ahí estás. Okay, unamos palabras. I'm an English student. And you? Me too. A ver, and you? And you. Correcto, acuérdense lo que les decía, no se dice you, porque suena judío en inglés, ¿verdad? Es you. You. And you. Como la unión de EU. EU en latino. Correcto. You. That's right. And you. Very good. Okay. Great job, guys. Okay. Queríamos corregir eso. Practiquen solamente. My English student and you. And you. Perfect. That's the way. How about you? That's it. What do you do? Correct. What do you do? Excellent. Very good, guys. Okay, let's go back. Tenemos que volver a la sesión principal, okay? Hello. Hi. Okay. Ready? We have 11. We're just missing 15 seconds. Un segundo. Una pregunta. ¿Ya vino Karen? No le he visto. Ayer se salió y pues le escribí ahí, pero no contestó. Rafael. Sí. Me voy a desconectar un ratito, me voy a cambiar del celular a la máquina. Ok, perfect. Gracias. Ok. Bien, por ahí alguien me mandaba un mensaje que iba a venir tarde, otra persona igual, quería no poder venir. Chicos, les recuerdo que, hasta no es regaño, es la realidad. Zoom graba las 2 horas, ¿no? Y luego yo las subo a YouTube, les envío el link. El punto es que queda el record de que ustedes han estado en esta sesión. Es decir, hay una parte de la plataforma de Zoom que me permite como docente ver dónde, cuántos minutos han estado conectados. E Insafor espera
exactamente esa cantidad de minutos, el 80% de asistencia. No sé, administración les puede dar más detalle de eso o se los tuvo que haber explicado en su momento. Y pues no se olviden de eso, ¿no? Yo puedo decir fulano, fulana no va a poder venir o va a venir tarde, va a perder media hora, una hora de clase, pero al final del curso, pues INSAFORP sacará el corte y pues ahí sin excepciones ellos, de verdad, sacan sus cálculos y determinan a quién le dan el certificado. Recuerden que hay un certificado por cada módulo completado. Quiero hacer una pausa para preguntarles si ya se metieron en la plataforma todos, ya intentaron hacer el primer ejercicio, estaba fácil. Estamos al día con las tareas. Excelente. ¿Alguien que no? Tengo cuatro tareas. Ofelia, me parece que tuvo problemas para entrar. ¿No le han solventado, Ofelia? No, no me han comentado para entrar. Vaya, vamos a averiguar qué pasó. Liz, ¿tú también tenías problemas para accesar? Sí, lo que pasa es que no había terminado como de comprender dónde tenía que ingresar. O sea, la plataforma la tenía abierta y todo, pero yo pensé que teníamos que resolverlo así de verdad, ingenuamente. En el manual. Y no, o sea, es muy diferente. Y aparte, así como, como escuela pública, dijiste, voy a resolver y voy a enviar la foto. No. Al grupo. Ajá, pero entonces ya me explicaron y ya primero Dios mañana me pongo al día entonces, okay. Porque hoy estuve un poquito ocupada. Agárrenle el sabor a eso o la rutina, ¿no? Porque ahorita está bien sencillo. Bien, tú entras acá, ¿no? A inglés principiante, módulo 1, algo así es lo que ustedes ven. Y pues ya puedes accesar a la sección 1, Get to Know Someone. Y aquí te van a aparecer directamente los ejercicios. Este lapicito que tú ves acá es el de los ejercicios. Estos son los videos que hemos ido llenando. ¿Ok? Ok. Entonces, lo único que tienes que hacer es ir seleccionando la respuesta correcta a cada uno de los ejercicios. Solo son 5 del primero. Igual el segundo. Era el que estábamos viendo. El tercero, igual manera. Ok. What letter comes before Q? ¿Y usted revisa las tareas o quién las revisa? Ese es el punto. El sistema, cuando tú le das submit, sí. O sea, enviar, te genera automáticamente una nota y otra nota. Al finalizar con la tarea 5, ¿sí? Ya tenés una nota para la unidad 1, que es esta semana prácticamente. Ok. Si tú, por ejemplo, hay varios de ustedes que ya tienen más conocimiento que otros, y si es normal, está bien. Si tú crees que ya tenés este conocimiento, pues puedes incluso accesar a la unidad 2, y así a la unidad 3, ir completando. ¿Ya? Si quieres completar antes todas las unidades, está bien. Puedes llegar hasta el midterm. ¿Ya? Es el examen de medio curso, digamos. ¿Sí? Y ahí terminas todo, ¿ok? Hasta el final. Está bien. Antes de terminar todo el módulo, que pues son 4 semanas, ¿no? ¿Preguntas con esto? No. ¿Eso es lo único que habría que hacer en esa plataforma? Sí, una vez termines tú acá el examen final. De hecho, el sistema te va a generar automáticamente en PDF un certificado virtual. Ah, ok, excelente. Que es el certificado que te va a entregar INSAFORP, ¿no? Ya sea virtual o impreso. Me parece que va a haber que imprimirlo. En este año están ya trabajando con certificados impresos de nuevo. No sé de qué manera los están haciendo llegar o les están pidiendo a ustedes que lleguen a la oficina, ¿verdad? Pero eso ya es cosa de administración. Okay. Y ese... Miren, el programa se creó o fue solicitado por INSAFORP, la currícula del programa, todo en línea, solamente para que ustedes fueran viendo videos tutoriales, irlo llenando, pero luego pues se pensó en hacer esto, ¿no? Las clases virtuales para apoyarles, y es decir, en ese contexto entonces es como más primordial llenar la plataforma, los ejercicios para obtener una calificación y una certificación que las clases presenciales. Sin embargo, la asistencia también se está tomando en cuenta este año.
Ok, ese 80%. ¿Questions? Una pregunta. Permítame. Gloria, alguien estaba hablando y me perdí yo. Ah, sí, Carla. Ok. Voy con usted después, Gloria. Ajá, Carla. Okay. Solo una consulta que no sé si yo me perdí esa información, que, pero ¿cuánto tiempo dura el curso? Porque no me acuerdo haberlo visto en ninguna información que me hayan mandado. Tiene que estar ese detalle en el correo, el primer correo que se les envió. Sin embargo, sí, dura 4 semanas. No, cuatro. Pero el curso completo, este que total hemos tomado ahorita, dura 4 semanas. No, ah, yo no. El completo dura. Uh-huh. Ok. Básicamente son 18 módulos. Ah. Son 18 uh-huh módulos. Y eso es lo que está contratado con INSAFOR. O sea, si somos perseverantes, vamos avanzando y seguimos becados, son 18 módulos para terminar el curso. Correcto. 72 semanas. Terminar en avanzado. 72 semanas. En avanzado. O sea, terminar toda la... ¿cómo le digo? Porque... el curso por completo. Ajá. ¿Sí? Eso quería saber, de cuánto constaba el curso completo. 72 semanas. Yo tengo otra pregunta. Si por cada módulo, o sea, es el 80%. O digamos, puede ser un 80%, el siguiente otro 80%, y estaría bien, o definitivamente es por todo, o el 80%. O sea, al final, si tú haces la sumatoria de cada curso, te tiene que dar un número arriba del 80% en cuanto a calificaciones en la plataforma y en cuanto a asistencia. X cantidad de minutos. De hecho, un segundo. Minutos es del curso. Pregunté y pues me confundieron. Minutos del curso. 2,400 minutos. Ok. 2,400 minutos. Por casualidad, en las horas libres que nosotros tengamos en nuestro trabajo, no nos podemos conectar con usted para que cuente. Digo, ¿verdad? De hecho, fíjate que yo, nosotros pensábamos el año pasado cuando iniciamos con todo esto, que fue al principio una improvisación, pero gracias a Dios nos salió tan bien que le gustó y pues lo lanzamos, ¿no? O sea que tienen 40 horas que completar. Te quería decir que antes nos conectábamos 5 o 10 minutos antes de la clase, como para que salieran las 2 horas exactas, ¿no? Uh-huh. Y luego nos dijeron, no, tienen que empezar a la hora que es y terminar a la hora que es. Siempre termino yo unos 4 o 5 minutos más después de las 10, porque al yo moverlos a ustedes en grupos pequeños, en breakout rooms de Zoom, ese tiempo que a mí me teletransporta Zoom a otro salón, lo descuenta del total, deja de grabar, ¿ya? Entonces la sesión no puede quedar con 57, 58 minutos, sino yo le debo minutos a INSAFOR. Es bien, bien estricto ese proceso de los minutos, ¿ok? Pregunta. Excelente. Hoy sí, ajá. Permítame, Gloria, está hablando, no miro. Ok, ahí está. Aquí, sí. Más o menos le hicieron la pregunta, pero no fue respondida. Pregunto, terminamos estos módulos y automáticamente vamos a pasarnos al siguiente y el siguiente y el siguiente, o hay un, ¿cómo le dijera? Hay como un límite, pues si no llegamos a la meta del 80% o de lo que sea, nos van a cortar el curso, ¿verdad? Eso es lo que yo he entendido, pero ¿y si avanzamos con ese 80% en asistencia, en notas y en todo, automáticamente estaríamos en el siguiente módulo? Cada módulo es una capacitación. Uh-huh. Es decir, que hay que hacer el proceso de reinscripción de nuevo. Okay. Por eso ya va a llegar un punto en el que les van a mandar un correo a todos con una carta de satisfacción para que me critiquen a mí todo lo que quieran. El curso, cómo les ha gustado las clases y todo, una encuesta de satisfacción. Y les van a enviar los documentos para que se inscriban al básico 2. Okay. Sin saber nosotros si van a pasar, ¿eh? Pero ¿por qué se hace esto? Miren, inglés corporativo tiene la fama
entre todas las academias, y se lo digo con mucho orgullo, de 4 años de estar acá ya, que es el único centro de formación que no se detiene. O sea, muchos cursos dentro de este curso de inglés para el trabajo, ustedes hacen el básico 1. Y luego les dicen, mire, vamos a esperar un mes para llenar de nuevo el cupo. Porque algunos no pasaron, o porque no llegaban, no cumplieron con la asistencia. Hay que buscar más gente. Increíble, un curso gratuito. La gente no llega. Eso nos ha pasado toda la vida, pero Inglés Corporativo se ha puesto las pilas y está buscando siempre alumnos para ir llenando esos espacios y no parar. No dejar a esos que quieren estar y darle continuidad. Entonces, a mitad del curso también todos los documentos, tú los llenas, los llevas a Recursos Humanos, el mismo proceso que llevaste a cabo para inscribirte acá. Ay. ¿Ok? ¿Para qué? Para agilizar, tener 2 semanas para poder juntar los documentos, armar el grupo de 20 y tantos, enviarlo a INSAFOR, que lo validen y se inicien las clases. Ya cuando tú terminas el básico 1 y está todo listo, démosle, básico 2. Y a veces los alumnos dicen, mire, pues no vamos a tener una semana de receso. Mm-mm. No, porque entonces nos alargamos más y ya no dura 18 meses el curso, dura 2 años. Sí, más tiempo. Sí. Ya. Okay. O sea que si digamos que el curso termina un día miércoles, jueves comenzamos con el segundo y... Más o menos, algo así. A veces sí se hacen pausas, todo depende de los holidays, los días feriados. Los días feriados, ¿ok? También, ¿ok? Chicos, cualquier otra pregunta en cuanto a la validación de su participación, pues ahí con administración se pueden apoyar con el angelito que apareció aquí abajo, con Jimmy, Jonathan y Elena. Ellos están en el grupo, no sé si lo han notado. Ok, papeleo, ahí sí, con ellos, ok, good. So, vamos a pasar lista súper rápido para movernos al siguiente tema, que es el principal de este día. Today is the 28th, hoy es el 28 de enero, ok. So, Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ok, Ana Michelle Guevara Sánchez. Ok. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Ok. Gilberto Elí Mendoza Rosales. Here. Ok. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Ok. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. No se presentó, ok. Carla Vanessa García de Pérez. Carla Vanessa, no. Ok. Aquí estoy. Es que okay. No podía poner el silencio, ok. Mavis Yvette Milla Contreras, no está, ¿verdad? Here. Néstor Iván. Here. Ramírez Galeano, gracias. Ofelia Orellana Arce. Sí, Ofelia, creo que por ahí está, sí. Ok, Rafael Ernesto González Ventura. También here. Ahí. Reinaldo Bonilla Martínez. Reinaldo Bonilla no nos acompaña hoy de nuevo. Ok. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. Excelente. Y Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Excelente. Ok, chicos. Bien, si lo notaron, pues algunos de sus compañeros no están presentes. 3 de ellos, pues no sé qué ha pasado. A mí me preocupa porque, por lo mismo, si ustedes no vienen y el grupo se hace más pequeño, hay que hacer una pausa en este grupo y entonces salgo afectado yo, salen afectados ustedes, dejo de trabajar por un mes, ya me ha pasado. Pero este trabajo así es. Ok. Good. So, let's continue.
Bien, voy a cerrar el tema de las introductions, de las presentaciones, aclarando algo que les decía a todos, ¿no? En cuanto a pronunciación. Voy a hacer una pequeño paréntesis. Viene una enana, a ver, me disculpen, me miren. Qué lindo, igualita. ¿Qué pasó? Rápido. Ay, no se puede, me estoy ocupando. Ok. Ok, so, decía, perdón, how's it going? Ok, quiero que revisen el video después, cuando ya lo hayamos subido, cuando tengan un chancecito y escuchen y repitan esas palabras, ok? How's it going? How's it going? How's it going? Ok, how, vamos, how about you? How about you? How about you? Casi, casi, ok. Vamos, permítanme, bien, necesito que escuchen más que todo. Si quieren, repitan ustedes con el micrófono apagado, luego ven el video y repitan, repitan en inglés. La clave es la repetición continua y un buen oído. De nuevo, how about you? 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 Okay, how about you? Okay, voy con la siguiente. What's your name? What's your name? Okay, permíteme, Marvin. Creo. Okay, what's your name? Siguiente. What do you do? Muchos profesores van a decir, what do you do? What do you do? Eso te hace sonar no americano, lo voy a decir así. Okay. Un americano diría, what do you do? What do you do? Hey, what do you do? ¿Oí? What do you do? Okay. Unen palabras. I'm an English student. I'm an English student. I'm an English student. I'm an English student. Esto ocurre porque English termina en un sonido y student empieza con un mismo sonido. Student. English student. Ok. Good. Igual, tenía otros ejemplos de cómo se ocupa el verbo to be. Veamos. Excuse me. Are you Rafael? No, I'm not. Is he Rafael? No, he's not. Is she Daniela? Yes, she is. Are you kidding me? Expresiones. Are you kidding me? ¿Me está tomando el pelo? No, I'm not. No. Ok. Todo esto ya lo viste. Ok. Revisa este video y vas a comprender qué sentido tiene, ¿no? La expresión, la entonación es muy importante. Ok. Siguiente ejemplo. Hey, Eddie. Is it cheese? Ok. Hey, Eddie. ¿Es eso queso? Hey, Eddie, is it cheese? Yes, it is. Is it good? ¿Así? Is it good? Yes, it is. Are you sure? Yes, I am. Okay, lo prueba y dice, oh my God, it's ruined. Está arruinado. It's ruined. Yes, it is. Ok, vean el video, traten de encontrarle sentido a estas palabras sencillas y entenderán la conversación, ¿ok? Good, les dejo esa pequeña tarea para que sigan practicando. Y pues recuerden, ¿no? La tarea de siempre estar repitiendo positivo o negativo pregunta en cuanto a este tema del verbo to be. Ok, let's go to your student's book. Ok. ¿Qué dije? Let's go to your student's book. Vamos a su libro de estudio. Woo, very good. Su libro de estudiantes, ¿ok? Si ya lo descargaron o si lo tienen impreso, super good. So, how to use possessive adjectives and nouns. ¿Cómo ocupar adjetivos posesivos y nombres posesivos? ¿Ok? Luego iremos viendo poco a poco. So, vamos a dividir ese tema en dos partes.
quiero hacer zoom y esta cosa. Ahí está. Ok. Vamos a dividir en dos partes esta clase. So, la primera parte será los adjetivos posesivos. En primer lugar, ¿qué es un adjetivo en español? ¿Alguien que me lo diga? ¿Víctima o voluntario? Victim or volunteer. ¿Como posesión de algo, de una cosa? No. Si es un posesivo, sí, pero en sí, ¿un adjetivo qué es? ¿Qué hace un adjetivo? Lo que decía, ¿no es un artículo, por ejemplo, él, ella, yo? Ajá, artículos ya lo vimos, son tres. A, an, the. Un, una, unos, la, los, el. Artículos. Nos fuimos por la tangente. De nuevo, adjetivos. Por ahí decía alguien, define... Describe... calificativos. Ya lo googlearon, espérame. Ajá, ¿cómo fue? Son calificativos. Bien, Rafa. Ok. Describe al sujeto. Son calificativos, dice José. ¿Califican? Califican. Al sujeto. Ok. Yes. Lo califican. Entonces, en español, ¿qué tipo de adjetivos recordás? Podrían ser los más comunes. Por ejemplo. Colors. Colors. Vamos a definir un adjetivo así. Los colores. ¿Qué color es algo? Eso está calificando. Y quiero aterrizar esto. En español, tú ocupas los adjetivos después del nombre, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, el carro rojo. Ok. En inglés dirías the red car. Ok. ¿Qué pasó ahí? Todo lo que califica al nombre va antes del nombre. Repito, todo lo que califica al nombre va antes del nombre. En inglés. The 1978 Volkswagen red car. 1978 Volkswagen red car. Okay. El carro rojo Volkswagen de 1978. Eso sería en español. En inglés sería the 1978 Volkswagen red car. Ok. Todo lo que califica el nombre va antes del nombre. ¿Por qué aterrizo esto siempre antes de explicar los posesivos adjetivos? Quiero que entendas que estos, de igual manera, como decían por ahí, le dan posesión. Definen que el objeto o el nombre le pertenece a alguien. Ok, entonces ocupo my para yo, my. ¿Qué quiere decir? Mío. Mío, no. Mi. 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 O sea que diría mi. Ok, libro. My. Book. Book. That's it. My okay. Book. Ahora, unamos todo lo que hemos visto. Eso es muy importante. Todo lo que vas viendo, unilo. It's my, it's my book. My book. O más a los 70, no, a los 80, a los 90, creo. ¿Quién me corrige? It's my life. ¿Se acuerdan? It's my life, my brother. Buenísimo. Que para hacer ejercicio. It's my life. ¿Ok? Es mi vida, dice la canción. ¿Ok? ¿Qué sería your? ¿Tú? Your. Sus. O su. Ok, podría ser tú o tus. Recordemos que estamos en el singular. Ok. Ok, y luego vendría... el nombre, ¿no? Tú o tus, un objeto. ¿Ok? ¿Un ejemplo? Teacher.
De lo que practicamos en los cuartos, ahí es donde decía, what's your name? Your ahí salía name. El your name. Perfect. Muy observadora. Muy bien, maybe. Your name. Okay. Tell me your name. What's your name? Okay. Good. His. Es el su de él. Perfecto. De él. Su de él. Ojo con de esto. Él. De él. Ok, no tengo tilde en esa computadora, es en inglés el teclado. Su de él. Ok. Un ejemplo, Flora. He's your, for example. Mm-hmm. Sorry. Perdón, de nuevo estaba estornudando. Ajá. No, teacher, no se me ocurre ningún ejemplo, pero... Vamos, usando oh. His. His. Mira a tu alrededor, Flora, un objeto que tengas alrededor que no se pase en inglés. His. His pencil. His pencil, very good. His pencil. Ahí está, okay. His pencil. Podría seguir diciendo it's. Oye, it's your name. It's his pencil. It's his pencil. It is his pencil. Ese o eso es. O eso es. ¿Tú? Ese es. Lapicero, me escuché yo solo. Ok. Her. Su de ella. Perfecto. ¿Ella? Su de ella. Ok. Entonces diría her. ¿Ella? Ada, me digo Patricia. Her, un objeto. Her sheet. Su papel, su hoja. Hoja. Es su her hoja. Knife. Her knives. Her, sus her uñas. Her nails. Yeah. Her nails. Bien. Entonces estoy calificando que las uñas son suyas, de ella, ¿no? De ella. De ella. Sus uñas, ok. Her nails. Ok. Aclaro. Jamás voy a pluralizar un adjetivo posesivo. Voy a pluralizar el objeto, ok. Ok. Sus uñas, her nails. Her nail, sin la S sería su uña. Her nail, de ella. Very good. Her sheet, her sheets. Ok. It's. Eso. Ah, perdón. Ok. También sigue siendo su, pero en este caso es de eso. Ahora, muchos libros de texto dicen que esto es inaplicable. Es decir, es su de eso, ¿por qué? Porque no le puedo dar posesión a un objeto, ¿no? Sin embargo, técnicamente sí. El cable del celular. ¿Ya? Ok, el cargador del celular. It's his, perdón, it's charger. Suena redundante y cuidado con el apóstrofe aquí. No confundan it is, ok, con el apóstrofe, con it's. It's charger. Hasta raro suena, ¿eh? It's charger. It's charger. En este ejemplo, se aplica más lo que veremos a continuación. Una vez hayamos aclarado esta parte. It's charger. Quiero sombrarlo. A lo mejor voy a ocupar rojo. Ok. Oh, no se puede. Ok, bueno. It's charger. Ya lo vamos a aclarar. Our. Vamos con los plurales. Our. Nuestro. Perfecto. Ajá. Nuestro. José, deme un ejemplo. Nuestro. Our universe. Our universe. Yeah, Marvel universe. Okay, it's our universe. Y sigo diciendo, it's our universe. Our universe. Okay. It's our universe. Our class. Our English class. Our English class. Very good. It's our English class. Okay. And the last one, there.
Sigo escribiendo en inglés, perdón. Ajá. What is there? Su de ellos. Su, suyo, su, suyo, no, su de ellos. Su de ellos. Sí, lo dije. Correcto. Ajá, correcto, muy bien. Su de ellos. ¿Cómo sería entonces un ejemplo? Their class. Mira. Su clase. Lo que sale de ese, is their problem. Es su problema. Es problema de ellos, es su problema. Es su problema. It's their is problem. It's their problem. Problem. Is their, is ojo. Their problem. Ojo, se dice there. 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 Bien, vamos a omitirla ahí. There. Problem. It's their problem. It's their problem. It's their problem. It's their problem. Their problem. Problem. Textual esa palabra, ¿eh? Problem. It's a problem. Okay. Questions. Preguntas, chicos. Necesito que me recalque este, el de it's. It. Okay, it's. Okay. Es su de un objeto. It's ya les iba a arrancar el cable del, de la corriente de la computadora para enseñárselos. Ok, pero en una computadora, el cable de. Teacher salió del chat. Como que, ups. Ajá, no. Ok. En inglés, in English you say power cord. Okay. Al decir it's, dirías su cable de poder. Se entiende que estás hablando de la PC. Ok. Entonces estaría diciendo it is its power cord. It is its power cord. Es su cable de poder. Es su cable de corriente. It's its power cord. Okay. It's power cord. It is its power cord. ¿Sí se entendió ahora? Ambas palabras en español sí, como que sí lo entiendo, pero en inglés se pueden unir las dos palabras siempre, siempre. Vaya, esta parte, eso está diciendo. Lo que ya vimos. Ok, vamos a descontractuarlo. Nota la diferencia. Uno es it, ok, que es el sujeto, el verbo to be, y luego estoy ocupando un adjetivo posesivo, su, del objeto. It's, it is, it's. Ok. Te voy a poner un ejemplo. My dog, y eso es lo que vamos a ver a continuación. My dog's name is Max. Okay. It's its name. Su nombre. El nombre de mi perro es Max. Ese es su nombre. O sea, it's its name. Es cuando se pone en contexto algo. Sí, correcto. Ok. Digamos, yo tengo una computadora, uh-huh. Ese es su cable de poder. Ese es su mouse, ese es su pantalla. It's its power cord, it's its screen, it's its keyboard, okay, it's its CPU. Por eso suena un poco complejo, ¿no? A continuación, el tema que va a continuación va a tener más sentido para los objetos. Ya lo veremos. Ok. En cuanto a los demás posesivos, adjetivos posesivos, ¿alguna pregunta? Con mi, tú, su,
nuestro o su. Con solo que ustedes comprendan que cada uno de estos adjetivos posesivos, por ser adjetivos, van antes del nombre, estamos hechos. ¿Sí? Van antes del nombre, del objeto. Ok, bien. Quiero que todos agarren un objeto que tengan cerca. Si no saben cómo se dice algo, ¿cómo pregunto? ¿Cómo se dice? How do you say? Perfect. How do you say? 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 Okay. How do you say? How do you say taza in English? Cup. You say cup. 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 Okay. Cup. So, my cup. Mira qué fácil. My cup. My cup. My cup. My cup. Okay. Maybe ahora ocupa, señálame a mí. Decir que es mi taza, o sea, su de él. His cup. His cup. His cup. Su taza de él. Okay. Good. How do you say? Oh my God. That's nail polish. Nail polish. Polish. Nail polish. Mm-hmm. Hair. Nail polish. Her nail polish. Nail polish. Su de ella. Her nail polish. De momento, la única manera de hallarle sentido a esto es hacer referencia usando ese sujeto al hablar de objetos. It is her nail polish. Ese es su, ¿cómo se llama eso? Su pinta uñas, su esmalte. Su pinta uñas. Pinta uñas, su esmalte, ok. It's her nail polish. It's her nail polish. Es su pinta uñas. Ok. A ver, me voy a mover. Patricia, what do you have? What's on your hand? ¿Qué tiene? Control. A remote control. Okay. Okay, a remote control. Blanca. Estoy. Creo que se dice juguete. Ya, pero vamos aplicando, okay. Si yo pregunto, vamos a retroceder. Patricia. What do you have in your hand? Te está preguntando, ¿qué tienes en tu mano? What's on your hand? ¿Qué hay en tu mano? What's on your hand? My remote control. Ahí está. My remote control. Oh, entonces Blanca es. My her. Soul. Vamos siempre con Patricia. Ah, ok. Ok, sería is. Mira. Is. Her. Her. Her remote control. Her remote control. Her remote control. Es su control remoto. Okay. Blanca, what do you have? What's in your hand? What's in your hand? ¿Qué hay en tu mano? Toy. A toy. Okay. ¿De quién es el toy, Blanca? My toy. Okay. My toy. My toy. Okay. My toy. José. Sería de quién es el juguete? Whose toy is it? It is her. Her toy. Perfect. Okay. Jose, what's in your hand? It is my mouse. My mouse. My mouse. Okay. Okay, let me see. Ada Michelle.
Yes. Mm-hmm. It's her mouse. Oh, oh no. Her? Okay. His mouse. His mouse. Cuidado his con esto, mouse. Chicas y chicos. Ajá, no le digan mouse. Her a alguien que es hombre o his a alguien que es mujer. His mouse. Ajá. Mouse. Good. Ana Michelle, what's in your hand? What's in your hand? My camera. Oh my God, my camera. Okay, perfect. Eric. My camera. Her camera. Her camera. 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 Her camera. Okay. Eric, what's in your hand? A watch. The king my is? Watch. My watch. Watch. Okay, very good. Let me see who's down here. Carla. So it is? Entonces es? Watch. His watch. Very good. Hey, terminamos con Carla. Carla, what's in your hand? Nothing. Nothing. Okay. I have my mouse. Okay. So it is your mouse. It's your mouse. O podría decir it's her mouse. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? El punto es, agregas un adjetivo posesivo antes del nombre. ¿Para qué? Para decir que es de alguien. Tan simple como eso. ¿Ok? Good. Vamos a movernos a la segunda parte para que hagas una comparación cerebral con esto, ¿ok? No quiero que te compliques porque es algo sencillo y te va a gustar muchísimo y de hecho esto lo vas a ocupar más incluso, ¿ok? Allá veíamos adjetivos posesivos. Aquí le vamos a dar posesión al nombre. Pero no cualquier nombre. ¿Ok? Esto se aplica más que todo a nombres comunes. ¿Ok? Como decir, our teacher's name. Y entonces viene algo llamado apóstrofe S, que ya no significa el verbo to be. Esta contracción no significa el verbo to be. Esa contracción, solamente el apóstrofe S, significa que es de X persona o de X nombre, esta cosa, ¿ok? Veámoslo así. ¿Qué estaría diciendo con esta oración? El nombre de nuestro teacher. De nuestro. Ok. Our teacher's name. Nuestro teacher. Ok. Bye. Good thing. Ok. So el nombre de nuestro teacher. Our teacher's name. Pedro's address. Oí. ¿Qué diría acá entonces? La dirección de Pedro. Ojo con esto. De Pedro. La dirección de Pedro. Entonces, ese apóstrofe S, ¿qué es lo que está haciendo? Es darle pertenencia. Al nombre. Ojo, al nombre. Darle posesión al nombre. De quién es X cosa. Solo que ahora lo único que voy a hacer es agregar un apóstrofe S al nombre y luego el objeto que le pertenece a ese nombre. Pedro's address. Un ejemplo más. Melissa and Dora's last name. El apellido de Melissa y Dora. Perfecto. El apellido de Melissa. El apellido de. Ok. Melissa and Dora's last name, teacher, pero ahí no está el artículo THE como nos enseñó aquella vez. Se sobreentiende. Ok, el apellido de Melissa y Doras. Uh-huh. Ahora puedo seguir con el verbo to be. Ok, Melissa and Doras last name is Rodríguez. Ok. One second, I'm sorry.
A ver, me disculpo con ustedes, pero este día le tocó trabajar a la doña hasta las 12 de la noche y pues a veces me toca así, me tocó estar de niñero de los tres, tengo tres enanos, entonces cuatro con Max, pero así toca a veces, ¿no? Y ahorita ya les había puesto la alarma para que cuando suene les dije, se van a acostar. Ok, ahorita van todos para la cama ya. Ok, so, preguntas, necesito que hagan preguntas. ¿Está complejo? ¿Está confuso? Ok. No. ¿No? Pregunta, ¿aplica como para nombre de una empresa? Este tipo de posesión. Deme el nombre de una empresa. Inglés corporativo. Se puede decir que somos estudiantes de inglés corporativo. Aplicaría para decirlo. Sí, sí se puede. Bien, hay ciertas variantes que explicar en cuanto a este tema. Ok. Tenía preparado otra cosa por ahí, pero ya no quedó chance. Ok. Good. Hay ciertos detalles que aplicar. Esto no se aplica a nombres oficiales. Okay. Se puede aplicar a un nombre común. Ok. Por ejemplo, el rey del pop. Ahí tengo que traducir ya textualmente. The King of Pop. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Si un nombre, y esto es más que todo con la escritura. Si un nombre ya de por sí termina en S, no puedo aplicar yo esa regla de la manera en la que ya la vimos. Ok, Caracas de por sí termina en S. No voy a retroceder en la escritura y voy a agregar el apóstrofe antes de la S. Es inapropiado. Ok, para darle propiedad a ese nombre, ojo con esto, solo tendría que agregar la S. No, el apóstrofe. Sí, solo agrego el apóstrofe. Okay. Ok. Digo Caracas Street. Caracas Street. Uh-huh. Ok. Ok, Caracas Street. Noten una cosa en la pronunciación siempre que hayan dos S juntas, no hagan una pausa. Decís Caracas Street. Caracas Street. ¿Algo que ya vieron? Eso es pequeño. Diría, it's small. ¿Oí? It's small. ¿Saben una camisa y está ya ese? It's small. No decís, it's small. It's small. Mm-mm. It's small. It's, no se ve bien. It's small. Ok, ese era un paréntesis. So, continuando. Estoy dándole propiedad al nombre. ¿Qué estoy diciendo acá entonces? Calle de Caracas. Las calles de Caracas. Ah, perdón, la calle de Caracas. Ajá. La calle de Caracas. Decíamos. En este caso es la calle. Sí, gracias. Caracas Streets. Caracas Streets. Las calles de Caracas. Ok. In my grandfather's words, digamos que estoy haciendo un libro y le quiero dar el título poniéndolo de esta manera. Tengo dos opciones. In my grandfather's words. Uh-huh. Palabras de mi abuelo. En las palabras de mi abuelo. Ajá. O digo, in the words of my grandfather. In the words of my grandfather. Okay. Tradúzcanme esta oración. Okay.
María City. O City. ¿Cómo fue? María. Okay. Ajá. Esto es lo que vamos a evitar a toda costa. Empezar a evitar traducir textualmente del español al inglés, ¿sí? Y te va a pasar todo el tiempo, de repente lo vas a empezar a corregir haciendo prácticas. Cabal, yo diría, the country, the city of María. María. Está bien, y está bien. The city of María. La ciudad de María, textual. Sin embargo, dándole posición al nombre, digo, María's City. Oh. ¿Qué suena mejor o qué se ve mejor? ¿Poner The City of María o María's City? Más María's City. Uh-huh. Por eso han visto en algunos lugares que dicen, no sé, como Joe's Burgers. A ver si José o alguien más se acuerda las caricaturas de Metro Golden Mayer en chivo jugando y todo, Box Bunny o un y de repente salía un oso con un gran letrero y todo el mundo se detenía hasta que pasaba el oso con un gran letrero que decía It at Joe's. Y decía cómenlo de Joe. O sea, comen en el restaurante de Joe. Y esto es muy utilizado por los americanos. Dicen, hey, ¿a dónde vas? ¿Ok? ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Ok? I'm to mom's. I'm going to mom's. Mira, mom's. To mom's. A lo de mamá. O sea, a la casa de mamá. I'm going to Frank's. I'm going to Frank's. ¿La casa de quién? A lo de Frank. Oí, a lo de Frank. O sea, a su casa. Mm. ¿Ok? Y ocupando el ejemplo este de City of María, comúnmente tú dirías la casa del perro. ¿Ok? The house. Of the dog, cabal. Entonces, hay que identificar primero el nombre. El nombre. ¿A quién le pertenece? Empezaría por ahí. Estaría hablando de... ¿De quién es la casa? Dog. The dog. Aplico el apóstrofe S. The dog's house. Dog's house. Ok. House. Ok, bien, hagamos una a ustedes. Una cosa bien común. La hermana de mi mamá. A ver, ¿alguien que no haya participado? Let me see. My mom's sisters. Cabal, ok. My mother's sister. My mother's sister. ¿Ahí estás? My mother's sisters. Uh-huh. Teacher, ahí no se puede aplicar el he y el her. No, muchas gracias. Uh-huh. Correcto, ahí no ocuparía sujetos, ocuparía directamente nombres. Por eso se llaman nombres posesivos. ¿Cómo diría el nombre de mi compañero de clase? ¿Recuerden que compañero de clase se dice? Classmate. Classmate. Ok. Oí, el nombre de mi compañero de clase es... Sería uh-huh. Your name. My perfecto. My classmate. My classmate's. Name. 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 Is.
is. Ahí estás. Así. My classmate's name is Rolando, como sea. Okay. My classmate's name is Rolando. El nombre de mi compañero está Rolando. Ah, no, es Rolando. Okay. My classmate's name is Rolando. Así fregamos un compañero. My classmate's name is Rolando Mota, como los Simpsons. Okay. Good. Questions. Preguntas. Bien, en su libro hay varios ejercicios. Vamos a ver. Let's see. No compartí el audio. So let me do it again. Yeah, I did. Okay. So, we're on page 16, guys. Look at the examples. Your teacher's name, a classmate's occupation, your classmate's name, a classmate's last name. Okay. ¿Cómo voy a encontrar esta información si tú le preguntas a alguna compañera? Okay, tenés que preguntar. What. La palabra what es una de tantas WH que sirven para abrir una, para buscar información específica. En este caso me importa el qué o cuál. Estoy diciendo cuál. What. Luego ocupo el verbo to be. Is. Ocupo un adjetivo posesivo. Digo your name. What is your name? Tienen TikTok, ya se relacionaron con esa pregunta. Hey, what's your name? Tony. Quien lo haya entendido, pues ríase un poquito, ¿ok? What's your name? Yo pensé que iba a decir, ¿cuál es tu, cómo se llama tu nombre? No, eso no dice cómo se dice en inglés. What's your name? Ok. Para encontrar el nombre. ¿Y si fuese la ocupación? What's your occupation? What's your occupation? Perfect. Okay. Good. What's your... ¿Y el apellido? What's your late or lights? Last name. Last name. Fíjense que los americanos tienen un problema con esa palabra. A mí incluso a veces no me entienden cuando les pregunto, may I have your last name? Me puede dar su apellido y se quedan, what? Last name, le digo todavía. Y me, no me queda de otra más que acudir a la, y espero que entiendan esto. Así como en el español hay otras formas de decir las cosas, también en inglés. ¿Cómo se llama eso? Oh my God, se me fue el nombre. Synonyms. Cabal, lo tenía en la mente en inglés y se los quería decir en español. Synonyms, right. Tenés sinónimos. Ok, so en lugar de decir last name, puedes decir surname. What's your surname? Ok, que no es tan utilizado, pero lo entienden. De alguna manera entienden más surname que last name muchas veces. What's your surname? Formularios he visto surname. ¿Te has fijado? ¿No? Es surname. Last name. Es como inglés arcaico. Otro tema. Surname. Ok. Last name. Ok. So, what's your? Y luego lo que querés encontrar. Ok. So, vamos a dividirnos por 5 minutos nada más. Y vamos a llenar esta parte de una sola vez. A ver. Fill in the blank with classmates information. Vas a buscar información ahorita. First name. Middle name, last name, okay. Occupation, boss's name. Ojo con esto. No decís boss's name. Entonces diría, pongan atención. What's your first name? What's your middle name? What's your last name? What's your
occupation? What's your boss's name? ¿Cuál es el nombre de tu jefe? What's your workplace? ¿Cuál es tu lugar de trabajo? ¿A dónde trabajas? What's your workplace? Ok. Hey. Hicieron una pregunta. ¿Por qué ahí en boss's name no es solo apóstrofe S? Solo el apóstrofe. Excelente observación. Está mal el libro. Ah, está mal. Excelente, sí. Así vamos a ir descubriendo ciertos problemas con el libro. Excelentísimo. Un aplauso si se pudiera. Esto está mal. En la escritura, les decía, no se pone esa S, solo se pone boss, apóstrofe. Les voy a enviar en el chat del grupo varios videos de alguien que me agrada como da las clases en YouTube. Se llama David, ya se me olvidó. Ok, pero él habla Spanglish. Él habla Spanglish y deja bien clarito con ejemplos, así como se los estoy dando yo esto, esto de los posesivos, los artículos. Ok, Juan Carlos Granda se llama, Juan Carlos Granda. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esa actividad, ok. Solo llenar el 5 y el 6, really quick, together in team, ok. Vamos a hacerlo juntos en grupo. Vamos a hacerlo, lo voy a dividir en grupo, ok. Wait. Okay, 3 to 4, ok. Let's do it. Edwin and Nestor. No, Nestor. Hello, Nestor. Hello, hello. Edwin. Hi. Hello, hello. Hi. What is your first name? First name. First name. Este, una consulta. ¿Tenemos que agregar el what? Sí, what. Pero a la pregunta que estamos realizando y a la hora de responder, solamente, o sea, la contestación del nombre. Sí, exacto. My, el objeto que te están preguntando, y luego is. So, sería, my name is, my last name is, my middle name is, my occupation is, my boss's name is, my work's, my workplace is. Correcto. Excelente pregunta. Okay. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, y luego el formulario de abajo, okay? Good job, girls. Boys. What? What is your name? ¿Quién quiere participar ahí, pues? Cualquiera. What is your name? Mavis, excuse me. Creo que primero es el 5 y el 6. ¿Cuál 5 es? Pero dijo que el 5 y después el formulario del 6. Ah. ¿Verdad? Ok. Hey, miren lo que dice el 5. Ask your partner to spell the following information and write it on the spaces. Pídele a tu compañero que deletree la siguiente información y escríbalo en los espacios. Oh. What's your teacher's name? R-A-F-A-E-L. Rafael. Ya sacó el cuaderno de Liz para escribirlo primero antes de deletrearlo. Me llega. Sí. R-A-F-A-E, no, I, yeah, L. Yeah, y va bien, E-L, super bien, ok, E-L. Good. E-L, good. Ok, guys, keep going, I'll be back. Vamos, ustedes pueden. Ahí estoy. Bye. Your classmate's name. Ah,
Sí. Bien, si lo notaron, en cada uno de los ejemplos van a ocupar el what is. Por ende, van a contestar con my, el objeto, is. Por ejemplo, my teacher's name is Rafael. Y ahí dice en el ejercicio que hay que deletrearlo. R-A-F-A-E-L. Estamos en el 5, ¿verdad? Sí. Ok. Yes. Ask a partner to spell the following information. Pídele a un compañero que deletree la siguiente información y escríbela en los espacios, dice. Teacher, una consulta. Yep. Digamos en el número 2. Es what's your classmate name? Digamos si voy a referirme a Carla Vanessa. Uh-huh. Respondería her name Carla Vanessa. Perfecto. There you go. Ahora se dice your classmate's name. Your classmate name. Classmate's name. Mm-hmm. Your classmate's name. Un poco enredado. Practice. Práctica. Sí. Eso es todo. Don't worry. The two forms is correct. Are correct. Both parts are correct. Repetí, both. Both. Uh-huh. Ambas. Both. Ambas. Ahorita te lo pongo, pero. Both parts are correct. Both. Ahí estás. Both parts both are part correct. Are correct. Okay. Yeah. Are correct. Ambas partes están correctas. Very good. Okay. Both. Okay. Good job, guys. Keep going. Carla Vanessa. Okay, vamos a ver. For example, what's Eris occupation? You occupation. What is your occupation? Sería, what is your occupation? Casi, casi. Very good. What is your occupation? Bien. Blanca, necesito que en la noche y en la mañana haga un ejercicio, ¿eh? Dígame. Ok. Ahí, abra la boca grande, ciérrela, mueva la quijada, todos, ¿eh? Estos son músculos y uh-huh. Hay que ejercitarlos, ¿eh? Si puede, cuando se esté bañando, cante, grite. Ah, de hecho, canto bastante. Su voz es bien dada al canto, de hecho, me llega el tono de voz bien profunda. Me recuerda a esta chica, no me acuerdo cómo era que se llamaba, pero anyways. A ver, what's your occupation? What's your occupation? Occupation. Okay. Repetime. Occupation. Occupation. Ahí estás. Occupation. Occupation. What's your occupation? Your. Your. What's your occupation? Okay. Very good. Muy bien. Mucho mejor. Occupation. Very good. Ahora, vamos a contestar con lo que nos están pidiendo, ¿no? Digo, agrego el adjetivo posesivo, mi ocupación. My occupation is, ya digo la ocupación. Okay, my occupation is a teacher. Okay, my occupation is an architect. It's architect, okay. It's teacher, it's teaching. Okay. Boss name es el del nombre del jefe, o sea, en este caso, lo mismo. What's your boss's name? Boss's name. What's your boss's name? Y diría, okay, Jancy, what's your boss's name? My boss's name is Angel. Angel.
está. Correcto. Wilfredo. Wilfredo. Okay. Good. Why is boss's name? Workplace. ¿Es así? Workplace. 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 Okay. Hay una acá y digo work. Workplace. 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 There you go. Workplace. My workplace is Univo. Univo. Sonsonate. ¿Sería el nombre de la empresa? No. Universidad de Oriente. De Oriente, por eso, Universidad de Oriente, Santa Ana. Ivo. Santa Ana. San Miguel. San Miguel, oh my God. Wow, it's really hot. Really hot, really far. Bueno, también hot. Yeah. Caliente y largo, digo lejos. Ok. ¿Ustedes dónde es? Yo estoy en Estados Unidos ahorita. No, son mentiras. Estoy en San Salvador. Yo le creía. Ya, yeah, me le creo. Y yo le iba a decir qué buena señal tiene desde allá. No, chicos. Para que vea la influencia mexicanos que tiene en nosotros, todos le creemos. Una vez hice eso, cuando trabajaba de gerente, llegué a una clase y solo les dije, ¿está clase ser avanzado uno? ¿Uno? ¿Avanzado uno? Y todos así. Gringo, ¿eh? Y ahí me puse a reír. ¿Y ustedes creen que yo soy gringo de verdad? Les digo, no. Solo bicho para reírse. Uh-huh. Yeah. Pues, miéntanos con confianza. Pati, ¿todo bien? Perdón, ¿qué significa? Workplace. Tu lugar de trabajo. Lugar de trabajo. Uh-huh. Workplace. Workplace. Very good. Uh-huh. Excelente. Ok, let's keep going. Ya casi terminamos. Bien. Ok, bien chicos, vamos a movernos ya a cerrar la sesión, ok? Let's go. Thank you. Gracias. Ok, Ana Michelle. Yes. Ana Michelle, what's your workplace? Tigo. My workplace is Tigo. Very good. What's your boss's name? Ahí sí no sé. What's your boss's? My boss's name is Abraham. Perfect. Very good. Okay, now you make the question to Jose Angel. Okay. Any question? Any question? Any question? Angel, what's your workplace? Michelle, my workplace is Universidad de Oriente, San Miguel. Excellent, Jose. Make the question to someone else. Thank you, Michelle. Okay. Okay. Whatever. Another question. Jose. Okay. Oh, okay. Someone else. Gilberto, okay. Liz. Mavis. Yes. What is your last name? My last name is Milla. 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 Oh, Milla. Okay. Milla. Uh-huh. Excellent. Okay, make the question to someone else. Maybe Ivan. Blanca. Dígame. Blanca, what is your occupation? Sales manager, algo así. Sales manager. Okay, repeat. Sales. 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 Manager. Manager. Good. So my occupation. My occupation
is sales manager. Sales manager. También puedo contestar, chicos, con el verbo to be. I'm a sales manager. Lo que ya veíamos. I'm a sales manager. I'm a sales manager. I'm a sales manager. Sales manager. Very good. Ahorita te lo pongo en el chat. Ahí te lo pongo en el chat, Blanca. Okay. Ahí está. Okay. I'm a sales manager. Good, guys. Great job. Let me go ahead and do the roster again. Vamos a pasar la lista de nuevo. It's the 28th. Okay. One more time. Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Oh, okay. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Okay, sí. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Okay, no. Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Here. Y Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Excellent. Bien, chicos. Ya casi terminamos la clase. Mañana vamos a seguir cubriendo este tema. Practíquenlo. Traten de darle posición a objetos en su casa. Espero que hayan tomado el consejo de ver a su alrededor, ver qué objetos tienen a su alrededor todos los días. ¿Cómo se dice cada cosa? ¿Saben que cuando yo estaba pequeño tenía un cuadernito así chistoso? Yo lo hice, de hecho, que me acuerdo. De un cuaderno que me sobró de mis estudios. No me acuerdo en qué grado estaba. Y uno de pequeño se pone a hacer eso, ¿no? Corté las hojas y las pegué. Y hice un pequeño librito. Ahí lo andaba en la bolsa. Quería saber cómo se decía algo. Lo apuntaba en español y después lo buscaba. ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Ok? ¿Cómo se dice? Poste, pole. Entonces, mañana vamos a empezar la clase calentando con eso. Ustedes me dirán alguna palabra en español y pues le voy a darle la palabra en inglés, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Sí? No crean que me las sé todas tampoco, no soy un diccionario ambulante. ¿Sí? Igual te va a pasar tarde o temprano, vas a tener mucho vocabulario, sin embargo, la realidad es que si no vivís en otro país en el que se hable este idioma, nunca vas a terminar de aprender. Ni un americano sabe algunas palabras técnicas, partes de motor, cómo se dicen. Lo mismo te ocurre a ti, ¿no? ¿Cómo se dice en español alguna parte de algún motor? ¿Qué es el carburador? ¿Qué es el inyector? ¿Qué es tal cosa? No sé. ¿Ok? Good, guys. Les veo mañana. Traten de avanzar en la plataforma. Mañana revisamos también cómo vamos con la plataforma, ¿ok? Ok. Good night. Descansen. Good night. Bye bye. Good night. Bye, mamis. Good night.